El candelabro. Eh... Nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios vivente. Del Espíritu de Dios. Nosotros somos su templo. Este templo, si Dios es con nosotros, que Dios esté en nosotros, porque somos su templo. Bueno, ¿cuál es la norma? una de las representaciones de Dios, el candelabro. El candelabro, el candelabro es este espíritu de conocimiento, de poder, etcétera, etcétera. Ahí lo, los que marca Isaías. Entonces tenemos pequeñas porciones de ese espíritu aquí, porque nosotros somos el templo. Pero cuando te vas al libro de Zacarías, ahí en Zacarías te narran un candelabro. Y al lado del candelabro, dos olivos, que son los dos ungidos, que son los dos testigos, etcétera, etcétera. Pero ese 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 candelabro, ese candelabro, dice la escritura que es alimentado por una especie como de no me acuerdo la palabra, no no, no me recuerdo. Déjame ver cómo lo dice. Para no decirte este. Zacarías capítulo 4. Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice: el ángel que habló conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: He aquí ve un candelabro, todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima de él, con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok. Ahora, déjame buscar el otro versículo. Si yo me voy a Isaías capítulo 11, dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. De poder y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. Ahí nos está hablando de siete espíritus: espíritu de, de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder y conocimiento, temor, etcétera, etcétera. Son siete. Bueno, si yo lo combino con Zacarías capítulo 4, ¿qué ves? Pues veo un candelabro. Uh -huh. Y el candelabro tiene siete brazos. Pero fíjate que, y ahora, y eso es lo que representa Dios, Dios representa ese candelabro. Bueno, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente. En otras palabras, dentro de nosotros es como que tuviéramos una luz interna que se llama Dios, que es un candelabro. Tenemos un candelabro chiquito aquí. Bueno, no chiquito, grandoto, tote, tote, grandote, 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 porque es Dios. Es mi candelabro, es mi luz. Lo mismo que el candelabro en el lugar santo, ahí había un candelabro que representa a Cristo, pero está representado por estos, ese candelabro con siete lamparitas. Bueno, pero fíjate. Cuando se va en la visión de Zacarías, que ahí aparece el candelabro con dos olivos, que es una representación de Mateo capítulo 17, donde aparece Jesús con Moisés y Elías, que son los dos testigos, son los dos profetas ahí en Mateo capítulo 17. Pero fíjate qué interesante. Me dijo, ¿qué ves? Bueno, pues yo veo un candelabro. Ok, el candelabro es una representación de Dios, de Cristo, con su candelabro todo de oro, con su depósito. En la parte superior. Hay una especie de depósito, dígase, vasija, ollita, cuenco, etcétera, etcétera, arriba de. Te lo voy a buscar rápidamente aquí y con esto termino, ¿eh? porque, a ver, esto es bien importante y bien interesante. Espérame. Déjame lo busco rápidamente aquí. Eh, fíjate. Pon atención aquí, porque aquí viene lo, ¿cómo se llama? Lo interesante. Aquí están los dos olivos, uno y dos. Déjame asegurarme que se esté viendo. Ahí está. Entonces, mira, aquí está uno y dos olivos. Aquí está el candelabro. ¿El candelabro representa qué? A Dios. Uh -huh. Es Dios con sus siete espíritus, según Mateo capítulo 11, versículo 2. Pero dice que arriba de arriba de que hay pero deja la apagua acá que se me movió esto. Aguántame, aguanta. Ahí está. Hay un hay un depósito. Fíjate aquí hay un depósito uh -huh. de este depósito. Déjame ver si lo puedo aumentar de tamaño. Ahí está. En ese depósito se vierte aceite. Y de este aceite salen siete tubitos. Uno para cada lámpara. Uno para cada lamparita, que son siete lamparitas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Qué representa el depósito, porque qué es lo que prende de dónde sale el aceite, el, el cómo se llama el, el combustible para que se prenda la lámpara de este cuenco, este depósito, dice Zacarías 4:12. Hablé por su segunda vez y que dije, ¿qué son las dos ramas de olivo? Los dos olivos que están junto a los dos tubos de oro, a los dos tubos de oro, aquí está, que vierten aceite dorado. Zacarías 4:12. Entonces, te explico. Aquí está el depósito. De las ramas de olivo o de los olivos salen dos tubos de oro. Ahí está. Y de ese tubo, esos tubos de oro, se vierte un aceite dorado o de oro que llena este cuenco, este depósito. Y de este depósito sale para acá, para el candelabro. Aquí está, sale para el candelabro. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Este candelabro, que es una representación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo que es el que mora en nosotros, porque Dios vive en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios viviente, que es Dios. Pues entonces es qué tanto tenemos de presencia de Dios encendida o prendida, porque este 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 candelabro interno se tiene que alimentar de un aceite que se deposita en un cuenco y que a la, a la vez este cuenco de depósito viene de dos árboles que alimentan a este cuenco, a este depósito. Bueno, te lo voy a explicar rápido. Este depósito somos tú y yo. Este depósito somos tú y yo. Porque depende de nosotros qué tanto va a brillar Dios en nuestras vidas. Qué tanto le permitimos a Dios que brille en nuestras vidas. Ahora sí, ¿qué tanta unción tenemos? Porque si este, de, este aceite está lleno de suciedad, de mugre, de, de cosas feas, pues imagínate, entonces este es un aceite contaminado que baja a esta presencia de Dios y entonces esta presencia de Dios está contaminada. Esta presencia de Dios está contaminada por este aceite rancio, este aceite feo. Pero este aceite de dónde viene? Viene de dos olivos. ¿Cómo que de dos olivos? Sí. ¿Y quiénes son los dos olivos? Son, si yo lo comparo con lo que dices acá, eh, Mateo capítulo 17, es Moisés y Elías. Es la ley y los profetas, la enseñanza, la Torah, los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno de estos árboles... Representa la Torah, ¿y qué es la Torah? La enseñanza, la instrucción. ¿Y qué son los profetas? Pues quien te da la instrucción, el profeta. Ajá. Uno es el que te da la instrucción. Uno, digo, una cosa es la instrucción y otra cosa es el que te da la instrucción. Una cosa es la enseñanza, la ley, y otra cosa es quien te dice esa ley o esa palabra que viene de Dios, que en este caso es el profeta. Ajá. Entonces, y el cristiano tiene que recibir la instrucción de la palabra, la ley, la enseñanza, la instrucción, la Torah, tiene que recibir la instrucción de la palabra y la tiene que recibir de un profeta, de, un, de, de, de una gente que sabe, que conoce, que tiene conocimiento, que tiene enseñanza pura. Pero ¿qué tal que a lo mejor la instrucción es buena? Pero el que enseña o el profeta es malo. El Moisés y el Elías. Moisés es instrucción, profeta es enseñanza. Es el que enseña. ¿Qué tal que la, instru la instrucción es buena? Pero el que enseña es malo. Pues ya te contaminó este cuenco. ¿Y quién recibe este cuenco? Este cuenco eres tú. Tú eres lo que recibes. Tú eres el que recibes de Dios. Y entonces aquí baja al candelabro un aceite corrompido, un aceite contaminado o al revés, qué tal que el profeta es bueno, va a decir que tiene buenas intenciones, pero la enseñanza ya la está contaminando. Ya se está metiendo en cosas raras, ya el ya 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 está bebiendo de otros lados, ya está sacando enseñanza de otro lado. Entonces la instrucción que empieza a recibir es mala, aunque son buenas las intenciones del profeta, porque el profeta quiere enseñar, pero no está enseñando de un buen depósito. Entonces, vuelve a contaminar este depósito y este depósito eres tú y este depósito que eres tú, pues recibe esa mala enseñanza o esa mala instrucción de un mal profeta, de un mal maestro y entonces contamina la presencia de Dios que está en tu interior, dígase este candelabro. Entonces, por eso debemos de tener garantía de tener una buena instrucción, una buena doctrina y de tener un buen profesor, un buen maestro, un buen profeta. ¿Quién es el profeta? El que habla las cosas de Dios. El profeta es el que te da el mensaje de Dios. Es el que te habla de Dios para que aprendas, para que te eduques, para que eh, 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 crezcas. Entonces, debe de haber un buen profeta y debe de haber una buena instrucción. Pero ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Pues contaminemos la instrucción, contaminemos la enseñanza, metamos doctrinas erróneas, metamos doctrinas herejes, doctrinas diabólicas, y entonces el aceite que viene de la instrucción del Moisés empieza a llenar aquí. Y si contaminamos también al profeta al que da la palabra, pues entonces este aceite ya se corrompió. Y si este aceite ya se corrompió esta mezcla de dos cosas, pues ¿qué va a pasar con este candelabro? Pues que va a brillar. En lugar de brillar con algo bonito, con algo agradable, va, va, va a brillar con una luz de tiniebla, de una oscuridad, una unción corrompida, una unción falsa. Si ¿Sí te das cuenta, es una unción, bueno, no falsa, es una unción manchada, corrompida, porque viene de un aceite contaminado. ¿Por qué? porque pues la enseñanza se corrompió y el que da la enseñanza, digas el profeta, pues también se corrompió. Y entonces el cuenco o depósito se empieza a recibir una unción torcida y se empieza a recibir una unción torcida, la presencia de Dios que está en ti ya es una unción contaminada. Por eso es que tú ves un montón de cristianos haciendo milagros y prodigios. Pues sí, es parte de la enseñanza, de la instrucción, pero ya son ya están contaminados, ya están torcidos porque ya se corrompió la fuente de donde está mandando todo, que es la ley y los profetas. Aquí está la ley y los profetas. Aquí está Moisés, aquí está Elías, aquí está Cristo, que es el que mora en nosotros, y aquí estamos nosotros, porque nosotros somos el receptor, que recibimos, con qué nos llenamos, con qué nos corrompemos o con qué crecemos, con qué maduramos.